thank you ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 191. Gracias por darles el botón de play a esa descarga, ya sea a través de ebox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y solo nos toca hoy un show nostálgico, de esos que nos gusta a todos. Vamos a comentar un evento que yo no había visto personalmente nunca, pero había escuchado bastante sobre él. Es uno de la clásica ECW, ECW Heat Wave 1998. Un show interesante, vamos a comentar en detalle todo lo que fue este evento, y para eso tengo aquí a mi lado a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona, y contento de estar... Sobre todo en un nostálgico que, que bueno, soy muy, estoy bastante mal. Como, <laughs> esto es por gritar. ECW, ECW. Cada vez que me saben cosas. Eh, Porque me siento, primero que nada, muy identificado con gran parte del público, ¿no? Viste, que a mí me gusta mucho mirar el público Ajá. En, en los eventos nostálgicos. Así conocimos, por ejemplo, al hombre del bigote, y el mullet ¿no? A los fans de Champa. Y acá. El público tenía muchos gordos de bigote, mucho hombre con gorro, ¿no? Eh, con lentes. Y era como un público que yo sentía. Yo podría haber estado ahí. Yo podría ser uno de esos paletos. Porque era como, ¿no? Un término que seguramente. Audiencia Creo que Pamela aplica perfecto, sí. <laughs> eh, usaría, pero. No, con, con. metiéndose ahí con los luchadores, gritando en, en primera fila. Y bueno, me sentí identificado y me gustó ya desde de ese momento, y bueno, eso ha, ha tenido repercusiones en mi voz. Este show nos lo recomienda Luis Manuel, así que un saludo para él, y si quieren dejarnos algún show, alguna recomendación para revisar un evento nostálgico, pueden ir a la pestaña que está en arrasdeluna.com, la pestaña de Apóyanos, y ahí ven todo lo que tienen que hacer para enviarnos su recomendación para algún show antiguo que revisemos aquí en el programa. Vamos entonces a ver este Hit Wave 98. El show es en Dayton, Ohio. Joey Styles de la bienvenida al público en el ring. Presenta a su compañero en comentarios esta noche, que es Shane Douglas, que es además campeón mundial de ECW. Viene con Francine, ¿no? Que está ahí para que la vean. Douglas pide y Cito que corten la puta música, cierrocita y luego hace hype para el Taz contra Bam Bam Bigelow, que como veremos más tarde, es el combate que le interesa más, ¿no? Con la rivalidad. Hacen un par de chistes sobre las tetas de Francine. Y ahí vamos al show, Fede. ¿Qué te pareció la apertura del, del evento? Bueno, fue como muy clásica de esa vieja ICW, ¿no? Es como... Eh, bueno, que querés ver cómo era en ese momento ICW y acá estaba todo junto. Faltó algún sillazo en la cabeza nada más, pero... Claro. No, eh, la presentación de las mujeres, cómo lo hacían, eh, los insultos. Eh, bueno, el, los comentarios. Yo, yo esta vez... Es muy divertido en ECW, me parece <laughs> maravilloso. Y después tiene otro momento brillante más tarde que seguramente lo vamos a sí, <laughs> pasar. Sí, sí. Que Es buenísimo. Pero lo divertido también del show es que. ¿viste? A mí me gusta siempre comentar cuando lo veo con, con alguien que no conoce o algo diferente. Que lo veo con Corneta. Imagínate Corneta oh. mirando <laughs> ECW. Eh, y aparte con el trato a las mujeres que, que ya empezamos a hablar desde este primer momento y creo que el primer chiste es algo así como eh, hablan algo de, de falso no sé qué cuánto te costó el traje de Joey Styles no y, y es no súper obvio porque hace como que la, la entrada para el chiste no que ah mira cómo es claro. que qué bien vestido vienes no y de pronto lo tiene que hacer sí, dos veces sí. porque el público interrumpe no y tiene que hacer otra vez el chiste y Dice, mira qué bien ¿no? vestido Si sí, este traje es de doble copa no ah pero me imagino Francine le dice me imagino que no te costó igual que esta si le pone la cara ahí en medio del escote Exacto bueno. Bastante terrible todo, pero... Eso y final... 98 eso es normal, Fede Claro, exactamente, eso <laughs> el, el 98 estaba, estaba bien visto, ¿no? El primer combate de la noche es Jerry Lynn contra Justin Credible Credible viene acompañado de Jason, Chastity y Nicole Bass Jason es supuestamente su gimmick, es el hombre más guapo del mundo, ¿no? Chastity es una chica pequeñita y Nicole Bass más bien es una mujer corpulenta, más grande que China diría. La idea al inicio es que Lin es mejor luchador, así que Credible no puede hacer mucho. Credible revierte una llave y toma el control. Jason pone una silla delante de Lin en la esquina y Credible se la patea en la cara. Credible distrae al referee para que su gente ataque a Lin afuera. Lin consigue aplicarle a Credible un DDT sobre una silla, pero Chastity pone el pie de Credible en la cuerda. Lin aplica una Super rana a Credible desde una esquina sobre una mesa afuera. Otra vez instalan al referee. Jason entra al ring, lo instalan por buen rato además. Jason entra, golpea a Lin con una silla. Lin le aplica un powerbomb. Nicole Vaz luego levanta a Lin. Lin se baja, le da un golpe bajo, que no sé si funciona, pero aquí sí. La golpea con una silla también. Credible sostiene a Jerry Lin para que Chastity le dé una patada baja. Cuando patea, Lin salta, así que la patada se la lleva a Credible. Lin remata a Chastity con un pile driver. Al final, están en la esquina arriba forcejeando. Credible le da un golpe bajo a Link y aplica un Tombstone Pile Driver desde la segunda cuerda para llevarse la victoria. Bueno, cu cuántas cosas en este combate, ¿no? Primero, me, me gustó el séquito de, de Justin Credible, que no, no los había visto. Y cuando fui a buscar los nombres, porque no sabía quiénes eran, yo por algún motivo, y se ve que es porque mi mente la asoció justamente con China, pensaba que, que, que Justity era. Eh, Nicole o sea, oh. me imaginaba que la persona que tenía una palabra sola en su nombre, voy ser ya que es como no sé, es como un monstruo ahí, no me lo imaginaba, con con nombre y apellido, no, no sé por qué <laughs> me parecía que, que era más adecuado que tuviese como un nombre, aunque fuese raro ese nombre pero me muy divertido, mucho, o sea, vienen esos combates con eh, árbitros ciegos y sordos, ¿no? que que se distraen con. con la más pequeñita, que, que puede causar probablemente el menor problema de un lado del ring, mientras del otro lado está pasando cualquier cosa con no, todos los demás. ¿no? Es como que va y le conversa al árbitro y el árbitro contento con la conversación, ¿no? Le sigue. hablan durante un minuto y mientras ahí por el otro lado hacen otra cosa, ¿no? Claro, eso. O sea, lejos de parecerme una idiotez, como realmente podría parecerme, me parece muy divertido, es como. Está bien, creamos que es lógico que pase esto, no que, que el árbitro no mire hacia los luchadores, porque en realidad lo que tiene que velar, se supone, está bien, tiene que evitar las intervenciones, pero tiene que velar que no le estén pasando cosas raras a los luchadores. Entonces en realidad se distrae no sé cuánto rato con alguien de afuera, pero nunca, nunca mira qué está pasando con, con ellos y, y es muy gracioso. Me, me gustó bastante el combate, tiene, se me hizo un poco largo capaz en algunos momentos. Pero como pasan muchas cosas, es es, difícil, es fácil de llevar, quiero decir. Y... Bueno, tiene unos movimientos ahí bastante interesantes. La parte de Jerry Lin cargándose o a todos los, los enemigos es, también es muy buena. Y me sorprendió el final, porque esperaba que la historia fuese que Lin vencía a todos, ¿no? O sea, se, se, se imponía ante todos los obstáculos, pero no. <laughs> Recibió... Ese tremendo file driver y la victoria de, de Justin Credible. Yo te digo, es un combate que me parece muy divertido para hacer un opener, bastante adecuado. Sí, sí, adecuado para el opener de ECW. No hay sillas, hay intervención, hay una rana sobre una mesa afuera. Es el opener que queremos aquí en ECW. Y hablando del resultado, me parece que estuvo bien porque durante toda la lucha te venden que Justin Credible es tramposo, ¿no? su gente está interviniendo y todo. Y Link consigue deshacerse de ellos, pero al final igual otra vez hace trampa a Credible con el golpe bajo y gana. Pero creo que ambos lucen bien, o sea, no, no es que le haga mal a, a Lynn perder, porque está toda no, la gente involucrada y demás. Así que, y para, y para continuar con lo de Credible, que trae a toda su gente para ganar y, y gana con trampa, así que creo que estuvo bien. Luego tenemos Lance Storm contra Chris Candido. Candido viene con Sonny. Intercambian duros chops al pecho por todo el ring. Una historia del combate es la oreja izquierda de Candido, que se cortó en un combate contra Sabu y Rob Van Damme, según nos cuentan. Candido salta en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Sunny hace caer a Storm desde afuera. Storm se distrae persiguiendo a Sunny. Candido aprovecha para atacar y tomar el control. Storm lanza a Candido en un suplex desde el filo del ring hacia afuera. Candido pasa por encima de la barricada. Storm le salta encima desde la tercera cuerda. Sunny le pone talco en la mano a Candido. Storm le patea, le patea la mano, así que Candido se queda ciego y golpea al referee por error. Sunny luego hace caer a Storm en la esquina, no sin antes acariciarlo un poco. Se rompe el vestido de Sunny por algún motivo, no, no sé cómo, pero se rompió. Candido al final le aplica un powerbomb a Storm desde la esquina y un gran powerbomb para llevarse la victoria. Bueno, y otro combate con, con intervenciones, con. Bueno, otra vez <laughs> vemos la. La figura femenina de la época, ¿no? En este caso, eh, Tami. Y... También me parece muy divertido. O sea, yo creo que... Hay que verlo también a la perspectiva de, del momento. Y que en realidad... Es lo que vendía ICW también. O sea, este estilo de combate. O sea, la, esa cosa divertida. Extrema. Eh, que se salía del molde. Y... O sea, no pensar como... Ah, esto es lo que veríamos hoy en en Backlash, por ejemplo, hoy imagínate algo así, sería horrible, ¿no? O sea, este combate con una mujer ahí, tocándole la, las pompis a, a un luchador, antes de tirarlo de la esquina, eh, con un vestido que se le sale, que no tapándose por ahí, el talco, bueno, el talco, podremos ver algo así hoy. ¿no? Pero, claro, todo muy, muy, esa, muy de esa época, pero muy divertido, o sea, que el combate en sí es, es bueno, o sea, eh, los movimientos entre ellos, la acción, las cosas que hacen, eh, son vistosas, son interesantes, también tienen siguen esa historia, tienen la, lo de la oreja de... de a mí me, me sale decirle cándido, ¿no? Claramente, porque sí. <laughs> eh, me cuesta mucho no, no acentuarlo ahí, pero... A mí Me gustó, fue otro combate que me gustó mucho. Eh, cuando vi la cartelera, quería ver a Storm porque... Bueno.. No recuerdo demasiado haberlo visto. Sí, yo te digo, yo sí. justamente estaba pensando mientras veía este combate, qué bueno que es Lance Storm. Y normalmente no lo veo, ¿no? Porque no es que yo busque combates de Lance Storm de pronto para ver alguna cosa suya. Pero de pronto veo un show antiguo y me lo encuentro en cartelera. Y siempre es. O sea, veo lo gran luchador que es, lo bueno que es. Pero uno a veces se olvida, ¿no? Sí, totalmente. Aparte sabemos que, que le ha enseñado a mucha gente y demás, entonces. Es como un nombre recurrente, pero que no quedó, tal vez, o por lo menos veo que nos pasa lo mismo. No quedó como ese luchador que tal vez revisaríamos cosas de él, o, o nos interesaría investigar más. Es como, ah, sí sabemos que es bueno, pero como que nos queda ahí en un segundo plano. Fue bueno, otro combate divertido, viendo y lo que se podría esperar de, de esa ECW. A mí, el momento de tal, como pareció muy divertido, sabía que iban a, iban a pasar cosas. Y la a partir de eso, ¿no? El golpe al árbitro. Creo que después intenta cubrir a otra persona. Eh, no me acuerdo. Si quiere, quiere, creo que intenta cubrir al árbitro en un momento. Sí, sí, sí. Así que es maravilloso. Esos spots así <laughs> exagerados me parecen maravillosos. Me acuerdo que cuando revisamos el otro show de ECW Ah, fue con Alejandro. Fue el... Barrel Legal. Había un combate, me parece, Lance Storm contra Waltz Mahoney. Y tienen que usar las armas, ¿no? Y Lance Storm le da el silletazo más suave de la historia Y el público buchea en ECW, es genial <laughs> Muestran que New Jack estaba más temprano en las afueras de la arena Ahí con la gente, ¿no? Haciendo, bueno, cantando ECW, ¿no? Como, como suele ser Y tiene un combate supuestamente esta noche contra Jack Victory Que es un Weapons Match, ¿no? En ECW, o sea, es como todo combate Y está ahí pues esperando, ¿no? Haciendo el hype Aparece Jack Victory y se arma el Brawl y aparecen los Doodlis también para golpear a, a Nuyak. Sale más gente ahí a, a pelear, a ayudar a Nuyak, a separar. Y al final, dejando lesionado a Nuyak, se van los Doodlis y Jack Victory en, en su auto. Bueno, y bueno, conociendo las historias de Nuyak, yo pensaba, qué suerte, ¿no? No, no tenerlo en, en la cartelera, es como un alivio capaz. O bueno, en realidad también, no se hubiese dado material para hablar. Un nuevo incidente, ¿no? Imagínate que hubiese pasado algo en, acá en Heatwave 98, ¿no? Con, con New Jack abriéndole la cabeza a alguien, ¿no? O eh, ese tipo de cosas que hacía. Pero un gran segmento y vamos a ver varios de, de los Dudley durante, durante todo el evento. Tenemos una promo de Bill Alfonso, Rob Van Dam y Sabu en backstage haciendo hype para el combate de la defensa de los títulos de parejas, que ellos son los campeones. Alfonso está con mucho hype, ¿no? Gritando de todo. Van Damme habla de, de que la gente ha comprado el pay-per-view para verlo a él, ¿no? Que él es el, el as del equipo y demás. Y Sabu se molesta con estos comentarios de Van Damme. Luego le, le baja la mano, le interrumpe. Y esa es la dinámica del equipo, ¿no? Rob Van Damme cree que él es todo y Sabu pues, se molesta con esto. Sí, me parece muy divertido el, el Rob Van Damme. Eh, este ególatra, ¿no? Que, que es el show, que. Que es eh, así la, la atracción principal. Imagínatelo lo que hubiese sido con Twitter, ¿no? en esa época sería como uh. eh, <laughs> muy divertido. The Draw, ¿no? Como. como es ahora el. <laughs> Sammy Callahan. ¿No? Claro, eh, sí. Algo así sería. <laughs> pero bueno, eso sin lastimar gente y, y. sin ser un idiota, probablemente. Pero me parece, me parece genial. El personaje ese de Rob Van Damme. Lo, lo veo ahí y, y con Sagu aparte me gustan las interacciones que tiene. Y, y lo, lo mejor fue que cuando terminó el, terminé de ver el show, quedó corriendo, viste, el, el productor de, del network. Y empezó Heatwave 99 y se mantenía la misma dinámica porque muestran varias promos y están de vuelta ellos dos. Eh, Estaba Robin otra vez haciendo todo que él es que es el mejor y que todo. Y Sagu ahí queriendo pelear con él. Y dije, qué genial, mantuvieron esto por lo menos un año. Qué, qué grande que era DCW en esa época. Luego tenemos Mike Awesome contra Masato Tanaka. Yo, veo, yo no había visto la cartera antes de, de ver el show, quería ir ahí y sorprenderme con lo que me iba a encontrar. Y veo salir a Mike Awesome y digo, ah, mira, Awesome hace tiempo no lo veía. Y siempre recuerdo de él los combates con Tanaka, ¿no? que eran muy brutales y demás. A ver con quién lucha hoy. Y sale Tanaka y digo, uff. ¡Holy shit! Vamos a ver qué, qué resulta de este combate. Osom awesome se ve enorme. Aún así hace varias cosas impresionantes como subir a la esquina, saltar por encima de las cuerdas hacia afuera. Tanaka no vende un German Suplex y se recupera. Tanaka corre toda la rampa para darle un silletazo en la cabeza a Osom awesome, que estaba ahí en las cuerdas. Que tiene la rampa esta que es al mismo nivel que el ring. Así que corre durante toda la rampa para llegar hasta ahí. Osom awesome hace el mismo spot que Lance Storm. O sea, Tanaka está por detrás de la barricada. Osom awesome salta a la tercera cuerda y desde ahí salta sobre Tanaka afuera. Y es impresionante por el tamaño de Osom. Awesome. Osom awesome le da duros golpes a Tanaka en la cabeza con una silla. Osom awesome intenta lanzar a Tanaka en Osom awesome Bomb sobre una mesa afuera desde dentro del ring. Tanaka escapa dos veces de esto. Y él es el que lanza a Osom awesome en Osom awesome Bomb sobre la mesa. Y Osom awesome cae prácticamente de cabeza en el piso. Tanaka aplica el Roaring Elbow, cuenta en dos. Remata con un tornado DDT sobre sillas y se lleva la victoria. Oh, este fue un gran combate. Y acá también me sorprendió. Yo no lo no recordaba ninguno. Y lo mejor es que yo tengo la idea de haber visto este, este evento. Porque cuando me lo nombraste dije. Ah, esto me, me suena. Tal vez vi el del 99 o algún otro, no sé cuánto subo. Pero Wave me sonaba sin duda de cuando empecé a, a investigar cosas viejas y demás. Que alguien me recomendara. Pero bueno, no, no recordaba mucho a estos luchadores, o sea, sí de nombre, obviamente. Y me sorprendió, bueno, Mike O'Son es el primero que, que te sorprende de combate, ¿no? El tamaño que tiene, las cosas que hace. Creo que ya en los primeros minutos hace eh, eso de correr hacia la esquina, ¿no? Y pisar una dos cuerdas y ¡pum! subir así. Ajá. <laughs> que es tipo un hombre enorme, con, con gran agilidad, siempre es divertido de ver. Y después varios spots que tienen combate. Los sillazos en la, en la cabeza son brutales y no estamos acostumbrados a, a verlos hoy en día. Y vimos como tres que lo que le hace a, a Tanaka en un momento. Y lo impresionante es que Tanaka sigue luchando hasta hoy, ¿no? Y con lo que recibía en esa época y hasta ahora sigue luchando bien además. Sí, sí, por suerte se ve que, que es resistente, ¿no? Que tiene cabeza dura y, y aguantaba sin problemas esos golpes. Y bueno, después el spot ese también de la mesa. Que, que me gustó me pareció llamativo que escapara dos veces no de Osmo awesome. pero lo va a hacer una vez escapó dije bueno lo tira él no no lo tira él lo va a hacer de vuelta dije ah ahora sí pero no de vuelta y se cae de cabeza de una forma que es bastante dolorosa de ver no porque no solo es la mesa cae contra el piso una posición bastante eh, Extraña, digamos, bastante un poco natural. Pero bueno, parece que no le pasó nada en ese momento, al menos. Y después tenemos los compases finales del combate, también bastante intensos. Así que, por ahora, de, de lo mejor de la noche. Sí, si no han visto el show y nos escuchan antes de, de revisarlo, tal vez, imagínense esa caída. Que si sucediese en el ring, igual diríamos, uff, casi se mata. Pero eso sucede ring hacia afuera, sobre el piso. A través de una mesa, o sea, es, es increíble. Eh, ¿Te acordás, por ejemplo, creo que fue en el la Camura contra John Cena? Claro, no sí, 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 una, sí. Una caída de estas eh, y que le comentábamos, ¿no? Imagínate, yo me acuerdo de eso ahora, no me acuerdo ni cómo salió el combate ni, ni nada, pero me acuerdo que hubo una caída que fue digna de mención. Bueno, esta fue una caída así, pero contra una mesa y en ringside. Taz hace una promo en Backstage, amenaza a Bam Bam vígalo él es el FTW World Champion, FTW que significa FOP the World, y es un título no reconocido que él se ha inventado, que más tarde nos cuentan cómo ha sido esto, es una larga historia además. Dice que él es el campeón, el único campeón que importa, más que Steve Austin, más que Goldberg, más que Mike Tyson, y ahí tendrá su combate entonces contra Van Van Bigelow. Bueno, me, me vaya gustando, después lo, voy a ver, lo vamos a ver bien. Eh... Eh, el campeonato este, claro, yo sí busqué la cartelera Y vi que había el campeonato FTW En Cage Match, ¿no? Y ni siquiera tenía un hipervínculo para ver más sobre el título Porque dije, bueno eh, Imagínate, estoy mirando ahí, si W, no sé qué Bueno, si hay un título diferente Tal vez, no sé, hay alguna asociación con alguna empresa de la época Alguna cosa extraña Y no podía verlo, así que Me quedé con con la intriga hasta que pude ver el show. Y. Me gustó, me gustó no saber en el momento lo que era. Y descubrirlo mientras miraba el, el evento. Luego están los Dudleys haciendo una promo en backstage. Ya se deshicieron de New Jack, así que no hay forma de que detengan a los Dudleys en el main event, dicen ellos. Baba le dice a Tommy Dreamer que le puede dar su alma a Jesucristo, pero su trasero le pertenece a los Dudleys. Bueno, otra maravillosa promo, ¿no? De los Dudleys ahí. Que... tiene como un tinte religioso, ¿no? En un momento es como... Una especie de, de pastor arengando las masas. ¿No? Y, falta... Que, que dimon grite... Man brother! O algo, algo así, nada más. Pero bueno, grita... Testify, que también nos sirve. Pero es, es genial. O sea, es una... Una gran, gran promo de, de los Dudleys que... Estaban... Pero prendido fuego en esa época eran brutales. Sí, y Baba era genial. Y se, cómo se metía con la gente, cómo provocaban esto que se llama lo, los riots, ¿no? la, las, los amotinajes entre la, el público que a veces se metía a la arena a pelear con ellos. Era, eran geniales. Luego, por el título mundial de parejas de ECW, Sabu y Rob Van Dam contra Jinsei, Shinsaki y Hayabusa. Bandami y Sabu tardan muchísimo en decidir quién va a empezar, porque están ahí discutiendo por su gimmick. Bill Alfonso, durante todo el combate, está que sopla su pito, ¿no? Y eh, eh, se hace molesto, pero uno luego se acostumbra, ¿no? Al menos a mí me pasó, ya luego no me daba mucha cuenta de que seguía con el pito ahí fastidiando. Bandami y Hayabusa empiezan. Hay momentos en los que no se entienden del todo. Shinsaki hace el old school, así como Undertaker, pero camina por la cuerda por un lado entero del ring y por la mitad de otro toman el control sobre Hayabusa, Hayabusa salta en Asai Munso sobre Bandam y Sabu afuera, Hayabusa y Shinsaki pelean con Bandam entre el público, Sabu salta desde la tercera cuerda sobre ellos, que es el spot de este evento, ya la tercera vez que lo vemos, Bandam levanta a Shinsaki en un romero Special. Sabu salta desde la tercera cuerda con una silla encima, Sabu le aplica una super huracán rana a Shinsaki desde una esquina, Bandam llega volando desde fuera de la pantalla y cae en Splash, Shinsaki le aplica un power bomb a Bandam y Hayabusa remata con un 450, pero Sabu llega a romper la cuenta. Shinsaki sube la tercera cuerda y espera por largo rato a que Sabu mueva una mesa en el ring para que se pueda lanzar encima. Hay momentos raros en el combate como cuando Bandam le aplica una Bandaminator a Hayabusa con una silla sobre la esquina, no sobre una cuerda. Hayabusa está levantado como si nada en 10 segundos después. Intentan usar una mesa pero se rompen las patas y tienen que Inventarse algo ahí... Ponen a Hayabusa y a Shinsaki sobre una mesa... Van Damme y Sabu... Se lanzan en leg drops desde esquinas opuestas... Sabu empuja a Van Damme... Para cubrir él a Shinsaki... Y se lleva la victoria... Uff... Tal vez sea demasiado pero... Fue como un poco la decepción... Este combate... Porque cuando vi los nombres dije... Rob Van Damme y Sabu... Contra Hayabusa y Shinsaki no lo conocía... La verdad... Dije, bueno, esto puede ser, como siempre decimos, ¿no? Hay dos cosas que nos gustan, que es, aunque sean geniales, ¿no? Un Five Star Match, ¿no? Un Gargano Champa de, de NXT, por ejemplo, el otro día, para comentarlo y estar rato alabándolo, o algo horrible, ¿no? El TLC con, con Papá Kourangle, por ejemplo, y, y decir, no, esto fue un caos, fue una basura, y reírnos. Esto, esto no estuvo en, en ninguno de los dos márgenes, o sea... Y tenía tremendos luchadores para hacer tremendo combate y que pasaran spots brutales, que hubo uh, buenos spots, pero también esos mismos luchadores se pueden ver de los otros momentos, ¿no? Un sabuchameña podría haber habido. Uf. Pero o sea, tampoco tampoco, no, no fue como boches horribles así, que digas, no, esto es vergonzoso y, y me voy a reír. Quiero, quiero quiero un GIF de este momento. Claro, para ponerlo en Twitter, ¿no? Y reírnos todos. <laughs> claro. Era como que hay problemas de, de conexión, de comunicación ahí, de, de ejecución de algunas cosas. Entonces, fue como raro, ¿no? Porque ¿sí yo esperaba bastante más del combate. Eh, y, y eso, ¿no? No fue para ninguno de los extremos, justamente en DCW. En Pero, a ver, igual es un, es un buen combate. Pasan bastantes cosas. Hay el esposo de, de Sabús eh, saltando en la silla para. Para volar después, es un clásico, o sea, es divertido verlos porque son tipos clásicos y tienen sus momentos. Cada uno, ¿no? Ver a volando siempre es un, un buen momento. Las locuras de Rob Van Damme, todo eso, pero sí, creo que esperaba un poco más del combate. Eh, ya te digo, tal vez, eh, no sé, se fue intentando tres veces el mismo spot, ¿no? Con una silla que se le cerrara antes de saltar. Y tener que ponerla de vuelta y cayendo, quedando a mitad de camino en el salto, por ejemplo. ¿no? Bueno, sino un combate tremendo que tampoco lo fue, o sea, fue bueno. Y nada más me gusta, bueno, se mantiene esa, esa dinámica entre Sabu y Rob Van Damme. Al final también, que, que como te decía, me encanta que mantengan esos personajes durante por lo menos un año. Pero eso, espero que... Me imagino que hayan tenido eh, su reinado. Mejores combates y seguramente, y bueno, también hemos visto mejores cosas de, de Hayabusa Sí, el combate, intenta ser un gran combate porque dura buen tiempo Y intentan hacer muchas cosas, pero a veces ya es demasiado Y hay desorden, y por eso no funciona del todo Y estoy de acuerdo con Fede en que no fue ni muy bueno, ni muy malo Estuvo ahí, o sea, fue caótico y hay buenos spots Pero no es un gran combate tampoco Y también debo decir que esperaba más, así que Igual estoy de acuerdo en, contigo en que fue algo decepcionante de ver. Luego tenemos el combate por el título FTW, que es un ECW Dead Match, Taz contra Bam Bam Bigalo. Hay una larga historia antes del combate, ¿no? Que nos cuentan cómo tuvieron ese primer combate conocido cuando atraviesan el ring. Luego Taz le muestra respeto a Bam Bam Bigalo y quiere retar por el título de Shane Douglas si pasa algo. Y luego si tiene que inventar el título FTW y viene... Van Van Vígalo por él para defender a Douglas y hay una pelea. Es una larga historia, Fe. Es, es como. Hay que tomar notas aquí para. Y notas de verdad, ¿no? Para da, entender todo, darse cuenta de todo, porque no lo veíamos en esa época. ¿Tú entendiste más o menos por dónde iba la historia, Fe? No. <laughs> Me costó un poco en algunos momentos. Igual después, durante el combate, cuando van. Eh, bueno, gracias a que estás yendo, las en comentarios y. Dice varias cosas. Bueno, yo va cerrando un poco, pero. Claro, la parte del título en sí era como que. Ah, ¿Pero qué, ¿qué es ese título? ¿Por qué sale con esto? Y aparte, en las muñecas tenía escrito también FTW, eh, Taz. Pero bueno, siempre lo que nos gusta muchas veces son las historias, así que era llamativo que además de ser un duelo de gigantes que tenían ese combate con, atravesando la lona, tuviesen algo más que era toda esta, esta otra historia. Y. No sé, iba a algo más sobre vamos eh, Miguelo, que me parecía genial, pero ahora lo, lo veremos en el combate, a ver si, si me acuerdo. Empieza el combate entonces y se lanzan por todas partes ahí, desde el inicio, por el, el brawl que tienen de, de, de la rivalidad que traen. Y yo recuerdo este combate que Taz lo menciona en algún comentario, que se conmociona, no, no recuerdo en qué momento, pero hay una conmoción cerebral... Y está confundido durante gran parte del combate, así que en alguno de estos momentos sucede. Taz hace caer a Bam Bam desde la rampa sobre el público. Se van peleando entre la gente por buen rato. Bam Bam en un momento intenta lanzar a Taz sobre unas sillas, pero se resbala y cae él de cara en el piso. Bam Bam domina cuando vuelven al ring, lanza a Taz de cara contra una mesa en la esquina. Y este momento es creo cuando te das cuenta de que está conmocionado porque esa misma mesa la van a utilizar después. Pero Bam Bam lanza a Taz Y Taz no frena y cae de cara en la mesa O sea, es un spot que jamás has visto Taz luego, con lo que queda de mesa Lanza a Bam Bam en un suplex ahí Bam Bam lanza O carga a Taz en la rampa Pero Taz revierte en un DDT Y atraviesan una parte de la rampa Bam Bam sale del agujero Pero Taz sale también Y lo atrapa en un Taz Mission para someter y llevarse la victoria Bueno, muy divertido Yo me acuerdo lo que quería decir en realidad Que es Qué difícil darse cuenta de las diferencias de estipulaciones en ECW, ¿no? Ah, claro. Porque... Es como. yo Ahora me viene a la mente esa, esa vez que había una votación en Raw que tenías que ir con la WWE app y tenías a Paul Heyman contra Chris Jericho y decía: False count anywhere, stream rules o no disqualification. <laughs> claro, o sea. En los juegos, eh, sé más o menos cuál es la diferencia, ¿no? Pero. <laughs> entre algunos de los combates, pero. En acá en la vida real, no, porque sobre todo en ICDAB, ¿no? cuál, cuál era la, la diferencia Acá por lo menos sabemos que había false country anywhere y ahí bueno, hay una diferencia de tripulación. Pero después más tarde, el combate de los Dudis también tenía otra tripulación, que en realidad no sabemos, la diferencia era que había escaleras, por ejemplo. Pero bueno, siendo el combate, es eh, también muy bueno, bastante caótico pero en el, este es en el buen sentido el, ca el caos no que también eso lo, hemos, lo habíamos hablado varias veces que como antes puede ser entreverado no pero más a su alrededor porque acá cuando salen a luchar entre el público es un caos porque la gente de ahí el público como mencionábamos antes son los paletos <laughs> básicamente entonces es genial porque se acercan están los de seguridad hay un momento incluso que hay una seguridad que tiene como una discusión con alguien del público y está tratando de, de contenerlo. Eh, otros se agachan para gritar cosas más cerca de los luchadores y también le tiene que llamar la atención. <coughs> Perdón. Está, bueno, la cerveza corriendo por todos lados, vasos de cerveza que caen. Entonces se van tirando entre las sillas. Entonces es toda una escena que es caótica, pero maravillosamente caótica, ¿no? Como, o sea, en algún momento... La, la gente reaccionar y empezar a pegarle sería eh, entendible, creíble, ¿no? que pasara algo así y. Bueno, tiene el spot de la rampa después, que, que también es brutal de vuelta la, la reacción de la gente, ¿no? que empiezan a correr todos hacia ahí para mirar a ver qué pasa, me los imagino pensando, eh, creyendo que no, que alguno puede haber muerto, que tal vez haya pasado algo, las reacciones de, de Douglas también son geniales ahí porque tiene una voz muy particular entonces está invitando ahí a ver si. Que hagan algo, que, que tal vez estén muertos. Bueno, en realidad tal vez. Vígel o esté muerto, eso es lo que importa. Así que, que se fijen si él está bien. Eh, creo que le, le aportó bastante en comentarios, eh, en este caso, eh, Douglas al combate. Que además, no lo hemos dicho, pero el motivo del que esté en comentarios y no luchando es que Taz le rompió el brazo supuestamente, ¿no? Y por eso está lesionado y no puede luchar. Claro, entonces él dice antes que. Que odia atrás, todo eso, pero que él está haciendo su trabajo hoy de comentarista y no va, no va a ser eh, subjetivo, pero bueno, obviamente en estos momentos cuando el drama sube y explota, ahí lo vemos pidiendo <laughs> que hagan algo y por favor lo salven a, a Bam Bam, que <laughs> que le importa que esté bien. Y uno salen ahí como dos monstruos heridos, ¿no? Después de, de ese spot, que aparte yo cuando vi salir a Gabriel, le dije, bueno. El que se llevó el golpe, en realidad, porque él recibió el DDT. Sale antes. Así que tal vez termine ganando por... Porque, no sé, el otro no salga nunca o algo, pero no. Tremenda salida ahí, como... Surgiendo de, de las cenizas tas Y para hacerle el transmisión final y ganado. En otro gran combate de la noche. Sí, a mí también me gustó. Me parece que estuvo intenso, como tenía que ser por la rivalidad. Y esto ya se sabe, no es novedad, pero... Siempre es bueno recordar o, o tener en mente cómo hicieron un gran trabajo para vender a Taz, que no era muy, o sea, era bastante pequeño en tamaño, pero tenía la credibilidad por cómo lo vendían, por cómo luchaba, y te creías que era pues un destructor, ¿no? Y lo veías luchando aquí contra Bamba Amiga, lo mucho más grande que él, y lo destruía igual. Y cómo luego cuando pasa W, pues no es nada, ¿no? Es muy curioso. Sí, ahí me... Me sorprendió en esa época por eso, ¿no? Porque yo no lo recordaba como una máquina, de, bueno, con la entrada, que parece Minoru Suzuki, ¿no? Cuando, cuando entra con, con una toalla negra ahí en la cabeza, ¿no? Eh, dije, bueno, este tipo es un badass, ¿no? Es el hombre más peligroso y te lo venden muy bien, es cierto. Yo después lo recuerdo como comentarista y demás, es como, bueno, si sí, yo sabía que en su momento era... The Human Suplex Machine, pero eh, me parecía como. nunca me convenció. Y en este combate es como, bueno, este tipo seguramente ha tenido su momento de dominio porque era bastante brutal. Y toca ahora el main event que es eh, un Dudley Bill Street Uf. Fight: los Dudley Boys contra Tommy Dreamer, Sandman y Spike Dudley. Y la historia del combate es que los Doodlies le aplicaron un 3D a Viola Makila la esposa de Tommy Dreamer. Y por eso ahora hay esta rivalidad con Dreamer y se insultan y todo lo demás. No nos cuentan nunca por qué Spike no está con los Doodlies, pero bueno, eso habrá ah, pasado, eso, pasado antes seguro. Eso te iba a preguntar, porque vos seguramente eh, seguías más capaz a los Doodlies y tenías un poco más de su historia. ¿De por qué Spike no estaba con ellos? No, me gustaría saber, pero no, no lo no. Investigaré después. No, luego de que ya está grabado el programa, ¿no? Y nadie le importa, ya investigaré por qué Spike no estaba con los dooblies. Bueno, eh, lo revelamos en, en otro ras de Lona. Claro, claro. Eh, y luego, eh, hay, hay, antes de que empiece el combate, desde que salga la gente, hace una gran promo Joey Styles, ¿no? De, porque eh, luego del anterior combate, Jim Douglas se ha ido, ¿no? Porque estaba molesto por el resultado y demás. Se queda solo Joey Styles. Y habla a la cámara, ¿no? Y dice... Antes de, de que empiece. O, o creo que después de que muestran el video del, del 3D a Viola, Habla de que cómo le da asco a los doodlies, ¿no? Como los odia. Él tiene que ser imparcial, ¿no? Normalmente él. él no se metería en estas cosas. Pero. no puede aguantar más a los doodlies. Eh, quiere que los, que, que, les ganen, que los destruyan y demás. Y entiende que Paul Heyman no los despida porque dan dinero, ¿no? Porque la gente quiere verlos también. cómo los matan, pero. Está como el que en protesta Joey Styles el durante el main event maravillosa, esa promo de, de Joey Styles con esos primeros planos, con, con unas tomas extrañas como que van y vienen, es también los noventas claramente, hasta, hasta las tomas eran, o sea, de, eran diferentes, ¿no? Y es genial, mirando directamente a la cámara, cuando dice me enferman los odios, ahí todo, todo intenso, es como, va este tipo es genial, o sea, y también uno vuelve a las comparaciones, que es también parte de la gracia Hacer los nostálgicos y es <laughs> imagínate a Michael Cole no oh. o, sea, o, o algún porque claro ese comentarista play by play o sea podría ser Cole no eh, hoy en día sí sí eh, en SmackDown quién sería eh, ¿Quién, es, quién es el de SmackDown no es eh, <laughs> no es eh, ¿cómo, cómo se llama Tom Phillips Tom Phillips sí. sería <laughs> aún peor no <laughs> Eh, alguien podría imaginarme es a, a ranalo que claro. me hizo, es más, me hizo, me hizo acordar a cuando le dijo Sadistic Son of a, a a Champa eh, sí. en el takeover, que imagínate, eso los sorprendió, yo estoy seguro que a lo que estábamos mirando en el momento fue como, wow, <laughs> mira lo que dijo ranalo y acá hay toda una promo entera de, de Joey Styles, pero sí, o sea, es comparable solo tal vez a, a Mauro hoy en día, alguien que pudiese tener una... Un, un comentarista con una promo así, intensa. Un comentarista con una mente propia, ¿no? Porque tú sabes que Michael Cole y Tom Phillips están ahí para decir lo que lo que tiene que decir por la empresa, ¿no? Claro, es que incluso Corey Grace, me gusta bastante. Sí. Está ahí es como para, ah, para ser gracioso, ¿no? Y meter algún comentario y, y, pic, y meter alguna cosa picante entre ellos, ¿viste? Que siempre se pelea con uno y, y para, para hacer como ese juego de Mar Marcelo y Carlos que hacen acá en español, muy exagerado. Claro, o sea, solo a, a Cory Graves eh, el inglés le falta decir, eh, baila ese trompo en la uña, ¿no? Ese tipo <laughs> eh, Quieres postre, ahí tienes el flan de coco y, y cosas de esas. Pero claro, o sea, es lo mismo. Yo le a eso, Cory Graves, que tiene menos experiencia que gente. Qué, qué maravilloso cuando. A Marte ya lo hemos visto hablando en español, en Twitter, por lo menos, ¿no? Con con Nakamura, creo que. Han, han tenido algún intercambio en español, así que sería, sería genial. Pero bueno, volviendo a la promoción de sí, Jovy Styles ahí, brutal. Y también genera, ayuda muchísimo, obviamente, a Laura que tenían los los Daldys en esa época, que cómo haces para odiarlos, ¿no? O sea, realmente, ahí ves el, el tremendo trabajo de, de ellos, obviamente en las promos, en, en, todo lo que hacen, pero también esa idea general, ¿no? Con segmentos en backstage, bueno, con esto ahora de, de Joby Styles, es como, bueno, todo un trabajo. Para algunos tipos que en realidad tenés ganas de ovacionar porque son geniales. Los aguché porque, bueno, son tipos horribles también. Yo cuando termina el anterior combate y veo lo que viene después, porque yo no pude ver el evento completo en una sola, sino que tuve que verlo por partes, y dejé el main event para el final. Y lo dejé y digo, uff, son 40 minutos de main event, wow, ¿cuánto va a durar? Y no, son como 20 porque 20 son de entradas, promos y, y presentación y demás. Pero igual es genial porque va a una promo antes del combate. Dice que son los tres tipos más duros del wrestling, reta a cualquiera en WWF, en WCW, cualquiera en el público, ¿no? Anima a la gente a que se meta al ring, insulta a un gordo por ahí que, que estaba queriendo subir, ¿no? Y luego está Joe Garner, que es como su presentador, que es como un tipo bajito, ¿no? Gordito y y no muy intimidante que digamos, pero es genial, o sea, hace una gran presentación para todo el mundo. Poniendo over a la gente, ¿no? Hablando de Big Dick Dudley, que es la, el monstruo. como eh, Devon está súper eh, eh, chapado de, de, de musculatura. Y como Baba pues, es, es el, el mejor de todos y demás. Y traen también a, a quien también le hacen la presentación: a ¿no? un muñeco inflable con la cara ahí de Viola Maguila Katy. Que es Viola Maguila, Scati, ¿no? es ¿no? Es Slutty. Entran Dreamer, Salman y Spike con escaleras. Eh, eh, Sandman le da la vuelta a todo, a todo el público, ¿no? Con la cerveza y demás. ¿Cómo es su entrada? Es una street fight, ¿no? Pero el combate es con relevos, cada uno respetando su turno. La gente pide Antes Spike. De, sí, dime Spike de pasar a los combates si querés. Vamos a hablar un poco de. Porque si no, con, con todo lo que pasa, después nos vamos. Yo me voy a olvidar seguro. Claro, claro. De, de hablar de la entrada. Y realmente, o sea, es todo un. Prácticamente un combate aparte si, si querés, o sea en cuanto a tiempo y a, y a cosas que, que pasan, esa, esa entrada, ¿no? Sí, yo creo que es eh... parte de toda la presentación de ECW y lo que le hacía ser especial, o sea, en comparación con otras empresas, acá, claro, ves las luchas hardcore y todo lo demás, los personajes más raros, pero ese tipo de cosas, ¿no? Las promos y las personalidades y como Sandman, que es un luchador malísimo, pero entra ahí con su música y con la cerveza y con el palo de kendo y todo lo demás. Es todo el, el show de ICW. Sí, es que es tremendo, la, eh, la, El presentador, ahora no me acuerdo el nombre. Joe Carno. Ah, o sea. Ahí, Joe Carno. Ahí también las comparaciones, ¿no? Pero. La gente hoy en día, o hace hasta hace unos meses, bueno, hasta <laughs> el año pasado, eh, hablaba de Enzo Amore, ¿no? Como las promos y, y cómo rimaba y esas cosas. Y mirá lo que era este tipo, o sea. Que era... Brutal... Eh, esto realmente era... O sea... Y no caía capaz... En, en tópicos tan obvios... O sea... Está bien... No decía... Un oh, gran discurso... Súper iluminado... Pero era muy divertido... No <coughs> era un tipo hablando... En términos... Cerrados... Digamos... ¿Entendés? Como a mí pasaba eso... Con, con eso... esa En parte me parecía odioso... Pero era como que... Entre el tono... Y el acento... Y las palabras que usa... Esto no... Esto es genial... Cualquiera que, que hablara un poco de inglés lo, lo entendía. Y. <laughs> muy divertido. Al final, tal vez sí se siente un poco largo, pero. O sea, cuando termina, decís: ¡Wow! ¿Cuánto rato pasó esto? Pero durante el transcurso eh, es maravilloso. Lo de. Bueno, lo de la mujer de Dreamer es tremendo. Lo, <laughs> las cosas que dicen también, o sea. Es. Eh, también muy divertido comparar con, con lo que sería ahora. Imagínate, sería imposible, o sea, decir cosas así. Y no digo que esté mal, no, no estoy <laughs> eh, deseando que, que vuelva este estilo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que podrían hablar horriblemente de, de mujeres y de hombres por igual, ¿no? Eh, no, claro, y aparte... Eso sería lo, lo justo. El, el machismo podría ser parte de un gimmick-gill, ¿no? Podría hacer, Claro, o exactamente. Sea, podría estar ahí pero para generar eh, odio no de la gente cómo funciona aquí no claro que aquí es más exagerado porque los baby faces también traen a la, a la mujer para que la vean no y pero pero lo de ser machista en un personaje hill podría ser claro porque en realidad o sea yo lo veo hoy incluso y me imagino que tal vez en esa época y ah, si bien es gracioso las cosas o sea cómo lo hacen también me parece desagradable entonces es parte de los hills o sea ellos eh, son, son divertidos porque, bueno, son los dos y todo, pero a la vez de que odiarlos. Así que creo que hasta, hasta eso está muy, muy bien hecho en esta eterna pero gran presentación que tienen. La gente pide a Spike cuando entra Baba al ring. Spike hace un par de cosas, pero Baba lo destruye con un powerbomb. Sandman está muy over. Lo gracioso es que tiene un duelo de fuerza con Big Dick cuyo gimmick es ser un powerhouse, ¿no? y Sandman lo hace retroceder porque, porque sí, porque es Sandman, por el poder del alcohol. Se arma el brawl entre todo el mundo en ringside, entre el público también. Spike salta desde una escalera armada dentro del ring sobre todos los Dudleys afuera en ringside. Sandman pone una escalera sobre Devon y se lanza encima en Swanton Bomb. Baba también le salta encima a Dreamer en un senton con una escalera de por medio. Sign Guy Dudley se mete al ring pero lo derriban. Jeff Jones, que es un referee corrupto, ¿no? que ha venido con los Dudleys, también entra al ring y lo, lo que hace es aplicarle un Pile Driver a la muñeca inflable. Dreamer luego le aplica un Pile Driver a él. Tienen de cabeza a, en las esquinas a los tres Dudleys y a Joe Gardner. Dreamer, Sandman, Spike y al referee los patean ahí, el referee a, a Gardner. Dick lanza a Spike sobre una mesa afuera. Baba golpea a Sandman con un silletazo durísimo en la cabeza. Dreamer termina aplicándole un DDT a Baba sobre la escalera. Y se lleva la victoria. Y luego del combate, aparece Jack Victory, a quien vimos más temprano, ¿no? Con el ataque en, afuera de la arena. Aparece, golpea a Dreamer con una guitarra en la cabeza. Pero luego sale New Jack con la música sonando, mientras le pega a todo el mundo, que era su gimmick, ¿no? Y es genial. Sale ahí, suena la música, golpea con objetos a todo el mundo. Trae un carrito de compras con todos los objetos. Y con el carrito también le pega a alguien. New Jack termina golpeando con otra guitarra a Jack Victory. Al final suben a las escaleras armadas en el ring para posar y así termina el show. Bueno, un main event, más que digno para lo que veníamos viendo de show, ¿no? Maravilloso. Como eh, la, la culminación de todo este caos y, y violencia en este combate. Me encanta como hay un momento en el cual, bueno, genial primero Sandman que ya está sangrando antes de empezar por su spot con la lata de cerveza. Y yo lo primero decía. Es admirable este tipo, yo, o sea, me daría, me doy dos golpecitos de eso y obviamente no podría hacer nada después, o sea, me tendría que, que sentar a, a, a curarme, a lamentarme. Y el tipo lo hace solo antes de empezar un combate extremo, ¿no? O sea, ya se va a partir la cabeza y el cuerpo, pero antes de eso se rompe un poco con unas letras de cerveza. También, una entrada eterna, ¿no? Las tomas de Sandman parado ahí y no pasó más nada. Estaba esperando, bueno, Sandman va a hacer algo, se va a tirar a la gente, eh, les va a tirar cerveza al que tenía un cartel en un momento que decía, como, eh, poor beer on me, no sé qué. Y bueno, va a pasar algo con Sandman ahí, pero no, Sandman está parado en las vallas. Fumando, y, tomando, y también, ¿no? Fumando ahí. Como, es, y, y es genial, o sea, eso es lo más divertido. Que el tipo, como decís, eh, no es un gran luchador. Incluso después tiene ese momento de fuerza contra Big Dick, pero estaba super over y tenía obviamente un aura especial, ¿no? Tenía un carisma ahí diferente, que, que es lo que le hace el tan querido en ECW. En Por cierto, el que sí le sirve cerveza a alguien es Tommy Dreamer, ¿no? Que agarra un vaso, le sirve un vaso de cerveza a un fanático. Y el fanático contentísimo, ¿no? Le han hecho la noche. Es lo mejor que le ha pasado en este show al tipo. <laughs> bueno, entonces la diferencia entre. Un héroe del pueblo, ¿no? Un verdadero héroe del pueblo, de su público. Y John Cena. Que ahí ah. le toma la cerveza a los fans. A los fans que se parecen a mí casualmente, también. Tienen un aire... <laughs> un aire similar al mío. Pero... Obviamente lo odié a John Cena en ese momento. Y acá no, acá a Tommy Dreamer que él les da cerveza a los fans. Haciéndolo una, una leyenda aún más grande de lo que ya me parecía. Y bueno, el combate... Tiene una parte que me encanta, que es como, bueno, ya hay varios que están sangrando, Empieza a notarse ¿no? los, los efectos, la, las repercusiones de, del combate extremo, y es como, parece que hubiesen acordado, bueno, ahora nos toca el spot en el que cada uno va a romperse la, la frente. Entonces empiezan a hacer, bueno, eh, el centro con la escalera arriba, eh, a tirar la escalera en la cara, y es como, bueno, hay toda una seguidilla de momentos en los que básicamente se rompen la cabeza uno a otro para que todos terminen sangrando es como es genial o sea <laughs> esto es lo que tiene que pasar no quiero ver solo a uno sangrando porque no solo a Sandón por ejemplo porque se pegó con las latas no no esto está perfecto es como el carrusel de, de remates por ejemplo no tan clásico en, en los combates con muchos luchadores acá tenemos el carrusel de, de cortes y también es fantástico y bueno, el momento de que están los cuatro en trios of Books en el en el ring y hasta el árbitro golpea. Es como, bueno, ¿qué más puede pasar en este combate? ¿Qué es eso? Es el cierre perfecto para. para una noche violenta, caótica, extrema, obviamente. Eh, divertida, porque también tiene muchas cosas graciosas, o sea, eh, que buscan la, la comedia. Y ese post-match, cuando ve Vi en un momento, o sea, yo lo vi muy tarde. En un momento vi un carrito de supermercado volando. O sea, digo, ¿qué, qué estoy viendo? Porque va el tipo. Eh, y también ahí vuelven las comparaciones. En WWE vimos recientemente, o hace unos meses, un carrito también de compras con vegetales, ¿te acordás? Era uh. Que era Jason Jordan con el Elias. Claro. Ah. Vos imaginate, me acuerdo que lo criticábamos, que nos parecía una estupidez porque. Estaba, si no normal, si no me equivoco, estaba Elias cantando, y aparecía Jason Jordan claro, y le tiraba. Vegetales. Los vegetales, sí, sí. <laughs> y era un segmento horrible como todo lo que hacía Jason Jordan, pobre hasta ese momento. Y vos imagínate lo diferente que hubiese sido, si le tiraba el carrito por la cabeza <laughs> a, a Elias, y ahí todos hubiésemos estado diciendo ¿Quién, qué grande Jordan, qué, qué momento este del lunes, pero no, no llegaron a eso. Y acá en el sí, obviamente. Y está ese, ese festival ahí de la violencia con New Jack, que por suerte no pasó a mayores. Y el cierre con, con todos pasando ahí en las escaleras. Es simplemente maravilloso, es un main event. Así, o sea, es como una foto de lo que es ECW del 98. Y luego está Dreamer saludando a la gente. No, Salman que se pasa toda el ring no saludando a la gente como Tanahashi pero con más alcohol. Ese es el, el rol de Salman en ECW. Y sí, o sea, un gran cierre del show, y un show entretenido, o sea, fácil de ver, divertido, ningún combate que me pareció malo, así que yo diría que este show se merece un notable. Sí, sin dudas, es un show que, que lo podés ver de un tirón, y si no, ahí a mí me pasó el mismo no por cuestiones por de tiempo lo tuve que ver cortado, pero me dejaba, con, o sea, miraba un par de combates y decía, bueno, quiero seguir viendo qué pasa, porque hasta ahora todo fue divertido y porque esa Radio... tenía claramente una magia, ¿no? un aura diferente, el público eh, si bien esto no era donde siempre no, que estaban en en Dayton Ohio creo, ¿no? sí pero bueno tenía esa cosa y, y es genial porque creo que es una de las empresas con identidad ¿no? por ejemplo vos pensás en en PwG no en Pro Wrestling Guerrilla y pensás también en su ambiente no, o sea, hay, hay empresas que tienen como una cosa, eh, una identidad propia, más allá de lo que pasa en el ring, todo como un aura. Y bueno, el DCW de esa época era puro eso, o sea, era como un ser propio, ya, ¿no? Con, con su carisma, con su beat factor. Y es genial verlo acá. En, y eso, la, las posibilidades de nostálgicos. Yo eh, pido a la gente que siga proponiendo yo nostálgicos, obviamente, que me inviten a mí. <laughs> Pero me gusta escuchar los otros también, así que siempre son, son divertidos y, y nos dejan estos, estos personajes, esta vez no, no hubo uno del público porque todo el público hubiese sido eh, motivo de eh, digno de mención como, como que el hombre de, del 91 que la otra vez voy a <laughs> hacer un breve paréntesis fue a Argentina a ver lucha allá, ¿no? la Federación Argentina de Lucha y dentro de un poco en otra empresa va a haber un chain match, ¿no? Oh. Van a haber los luchadores en, eh, atados. Y estaban comentando, ah, bueno, uno me pregunta, ¿va a ser como el strap match de Sheamus contra no sé quién? Dice, no, no, strap es una correa, esto va a ser con cadena. Y, ah, como el de con con Stick en el 91. Y fue como, ¿Y este hipster que está... Qué? ¿Qué, ¿Qué viene a mencionar un combate perdido allá del...? Y claro, yo porque lo amo por el, el hombre del mulet y el bigote ahí, y por todo lo que significó para nosotros. Pero la gente me miró como, claro, éramos gente de podcast, de webs, eh, bueno, uno de los luchadores mismos, eh, Lion Bryan, que es uno que, que iba a tener este combate. Y claro, todo, mucha gente que, que sabe, que le gusta, pero claro, es como que si vos tirás una referencia así, tan oscura, quedás como peor que el tipo que le dice los nombres de, de indies a, a los luchadores, ¿no? ¿Por qué no, no puedo hacer referencia a cualquier team match eh, más eh, actual, por lo menos? O, no sé. ¿Pero no te de acuerdas de uno? otro? Porque yo ahora me pongo a pensar y digo: Sí, claro, o sea, yo diría: No, no diría esa referencia, ¿no? Es demasiado oscura y es muy específica porque yo he visto el show hace poco, ¿no? Pero de pronto pienso otro combate de cadenas y digo: Bueno, ¿no? El de Roddy Piper contra eh, Greg Valentine era con las cadenas alrededor del cuello, no es igual. Y luego no se me ocurre otro más. No, es que eh, trato de pensar así un chain match y no. Bueno, el problema es que la memoria no es muy fuerte, entonces no. Sí. Pero, pero bueno, veo que no, no, no soy el <laughs> único que no, no recuerdo otro chain match. Pero bueno, las la cosas que nos dejan rara de lona, ¿no? Después vamos por la vida, y quedamos como unos, unos hipsters pretenciosos <laughs> nombrando un combate del 91. Pero bueno, gran, gran momento y esas cosas nos las dan que los nostálgicos. Ahí está entonces, otro show nostálgico exitoso aquí revisando ECW Heatwave 98, le hemos pasado muy bien. Y no digo nada más, Fede, porque hay que cortar esto ya que vamos a romper el cavewave, no nos toca directo en una hora, más o menos, así que estaremos de vuelta pronto. Sí, sí. Eh, a ver si la garganta aguanta un rato más, pero seguramente sí ya estoy tomando té. No, porque ahora soy eh, Fede Babyface y y nada de, de bebidas espirituosas para mí, así que rompemos el case y nos vemos en un rato Eso mismo, imagínense Fede tomándote y luego de haber visto un show de eso es, es allá para, para tener en cuenta, por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto